Aragón perdió la pelota y después hizo falta. Se precipitó en sacarla a Soler y ahora la falta del centro estoico. Y tarjeta para Johan Cruyff por protestar esa entrada. No, me parece que le va a sacar la roja. El flamear de pañuelos en los graderíos del Nou Camp. Ahí está Stoico hablando con Urizar Lasitarte. Y ahí está Johan Cruyff de pie en el banquillo. El escándalo es de Orbán a la grande aquí en el Nou Camp. Después de esa entrada de Chenga Stoico, a la que respondió Cruyff pegando un salto tremendo del banquillo, le ha costado la tarjeta amarilla y Cruyff se tiene que marchar porque después ha visto la roja. Le acompañaba a Charlie Rusak. Stoico también. Y expulsado Stoico por protestar. Escándalo impresionante aquí en el Nou Camp. Tienen que llevarse a Stoico en volandas. Urizar Lasitarte, que ha recibido un golpe con algún objeto lanzado desde el graderío. Observen a Urizar cojeando sensiblemente. La repetición, la caída de los botes. Soler, que acude a poner paz, se llevan a Risto Stoico y en ese momento es cuando el señor Urizar Lasitarte recibe el golpe que le impacta en la pierna y vamos a ver las consecuencias de este incidente. Recordemos, todo nace en esa jugada de Stoico, derribado al suelo por Chendo, se levanta con una exhalación Johan Cruyff, hay cartulina amarilla para Cruyff, después la roja, se tiene que marchar. Stoico, que no se puede estar calladito ni en misa, sigue protestando, también se va a la calle. Y el señor Urizar, que ha recibido ahí un golpe que de momento tiene el juego interrumpido. Y esto ocurría, señores, a los 43 minutos de la primera parte y con el empate a cero en el marcador. No se pueden imaginar cómo está el ambiente aquí en el estadio Camp Nou. Un griterío tremendo, un público indignado y el juego todavía detenido hasta que todo no se ponga en orden. Ahí está el palco presidencial con el señor Núñez. Y ahí vamos a ver de nuevo el objeto que impacta en la pierna derecha de Ildefonso Urizar Lasitarte. Se ha reanudado ya el juego. Posición correcta de Villarroya, que no va a llegar. Observen de una parte el pie y de otra parte el gesto del delantero centro.